Bueno, ya me voy a meter por aquí porque ya la música un poquito era un poquito está buena, pero repetitiva y repetitiva. Y estoy esperando aquí que me dé el pick and man. A ver si no te llega la invitación. Sí, pero coño, hace el pick and man. Sí, a ver. Sí, ya está. Envié arriba el Tía. Bueno, a ver si me llega aquí la invitación. Vale, ahora está. Vale, me va con Furia del Mar, Regalo de la Naturaleza, el Double Cross de Nilfgaard y Hambre Abrumadora. ¿Qué es lo que me va peor a mí? Yo creo que el regalo de la naturaleza no me gusta. Este tampoco. A ver, ¿qué te puedo? Le voy a quitar Hombre Abrumador. Vale, salgo primero, me ha quitado escudos. Por aquí. Suyo. Vale. Vamos a... Mucha suerte también. Vamos al lío. Vale, salgo yo. Creo que voy a salir. Tengo mucho rojo yo. Voy a salir con monstruos. También podría. A ver cómo está. Bueno, ahora me voy a meter prisa, que está esperando 20 minutos, tío. ¿Qué tal? Vamos a buscar Hambre Abrumadora. Este todo. Bueno, ahí empezamos.
Seguro. ¿Sí? La tarjeta gráfica. Este lo tengo que mirar, porque el ordenador tiene una semana, o sea que es bastante nuevita. Ha metido, vale, Nilgar. Andas diciendo por ahí. Posible que panícula, a lo mejor es no hay gifs animados. Pero si llevo 2 días con esto del Twitch, que no sabía ni lo que era. Bueno, sí sabía lo que era, pero no sabía manejar ni nada. Sé cómo va esto. Bastante que he hecho a la introducción, que la he hecho entre ayer y hoy. Y aquí el dibujito este de la cámara, también que lo hice esta mañana, a ver. Vamos, lo hice. Ya se va. Lo de la orguisa, no sé si se puede, no creo que se pueda. Pero vamos, yo soy un loco de la orguisa. Parece que no tiene canícula.
Muy buenas, depredador. Ya andamos, primera partida. A ver qué tal. Sí. Suffering a noble's friend, you'll be a count once I'm done with you. A ver, no me interesa mucho quitarme los consumer estos. Voy con Rue. Necesita bastante. Luego diversifica. Daniel Gartera. Va fuerte. My loyalty is to imperial face depicted thereon. Do you honestly think you can catch me? You fool. Creo que onda 1, a ver si aprieta más, pero un poco controlado. Que nos ha salido no me interesa. Nos arriesgamos al tiro. Una carta además, pero con que vaya un poquito por debajo, pues ya tiramos esta. Tiene a él por lado, espérate. You will not regret this, good sir. Pasamos. Sí, otra. Veneno. De colmillos para ir a... escenario se va. La soborno aquí ya. Vamos con ronda 3.
que salir, se me tiene que salir. Me salió. Salió, lo tengo que salir aquí. Claro, si saco esta, no saco esta, y esta es muy golosa. He quedado aquí espanto también. Quedan muy malas cartas ahí. Muy mal. Me arriesgo con... Pero como me lo bloquea, mejor de vivo. The Van Morla has really truly spoiled us. 17 puntos. La ronda esta es solo un muy bueno. Jodida la cosa. No tengo puntos. Deslad, nada más. Drinking can be hazardous to your health. A ver si salvamos. Por venenos, al menos. Vamos a salvarlos. No me gusta cómo va. No me gusta nada. I hate nothing more than a creaky door. Dance with me, my darling, dance. Thank you.
5, 16 puntos. Uf. 10 puntos. Tengo esta y tengo Detla. Vale. Yo creo que sí llegamos, ¿eh? Creo que sí. Sí, hemos llegado bien. Bueno. Bien, bien. Bueno, 1-0. Por aquí. Buena. Buena. Vale. Quedan... Ritual y congregación. Vamos a darle ahora. Yo creo que un ritual. Un ritual o sumo. Gracias, chicos, gracias. Y no las tenía todas conmigo porque encima no me salieron ahí un par de cartas buenas para un 3, pero bueno. Vale, vamos a ir a Ritualos 1. Segunda partidita. You've got the heart of an uncrate. Vamos a ver. Contra Skellige, Furia. Parecida. Nos viene. Daríamos sería... Aquí a la amiga al decreto a la siguiente. Vamos a ver. Cuatro. Y 2 de daño, eran 6, a 4 con sangrado. Bueno, sí tengo mucho control en esta. Este. Es. De 5, perdón. Vale, por lo que veo, se ve bien lo de hoy toca Foltes aquí. Y el... Y ahí también el... chat, pero no sé por qué el chat se ve así. Está bien.
mejor que una de 5 contra un barco, pero... Mucho control tiene. What this? Scratch. Que se va a cambiar, pero bueno, a lo mejor me la tenía que haber ahorrado también. Simplemente. Vaya. No es muy buena la... Pero podemos meterle un poquito de presión. La ardilla ahí. Tenía una canícula aquí. Sí. Este mata esta, o sea, iba. Mira, va a ser para mí. Me quedo con 16 y ya se queda con 15. Bien, bien, bien. A ver si no se pesaba. Vale, vale, vale. Sí, 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 sí. Puseo, puseo. Puseo, puseo. O gano ronda 2 o no. Don't you pester me. The likes of overseas plundering and springtime.
already, or need I kill you again? ¿Quién? Dead and cold body. Sky! What would you say? Bien. Me voy a guardar al oso para último. Lo que hacéis ahora. Así. Yo creo que se equivocó en round 1. En. Para dar. Claro, las cartas. Sacamos 3. A ver ahora. Y Gendarme estaba claro. Con 12 puntos, 12 que consigo de aquí, más 6. Creo que está bien encaminada. ¿No? Si no sale, pues mira. Pero en teoría, la jugada perfecta, bien. 30 puntos, 2 cartas. No tiene la especial. No tiene. El espadón, por tanto, yo creo que aquí llegó. Cero. Pero tiene una pegada muy canícula. Sí, no, si está pronunciado, que no se puede. Está saliendo todo milimetrado, pues sí. Mucha suerte. Pero bueno, esto aún no ha acabado. Vale, me queda congregación. Vale, me queda con... Vamos a... Vale, con... No tengo buena puntuación. Es de la... No, sin embargo, no es de las que más me guste, ¿no? Me gustan. Pero hace unos puntos que son la leche. Vale, contra fuerza de la naturaleza. Uf, ya fuerte todo, ¿no? Está. Where but a handful who still wear the colors. Ay, no, me he confundido.
Ah, bueno, leche. Ah, me he confundido. Quería tirar este. He tirado Ulrich. Bueno. Dale. Ah, me he confundido ahí. Lo vamos a guardar para después. Vamos a ver. Pues. Hasta bien. Vale. The order will rule the land from this day forward. Haberlo tirado. Ahora le mato a este. Though trees live longer than humans, they need protection from them. Vamos a tirarlo porque reproche no. 3-4. Ya tenemos. Voy a haber tirado al bastardo también. Dime. Para. Son 6, 9. We'll put Mahakam boots to Imperial Arses. 4-7. Creo que voy a pasar la siguiente. Es lo que me tiene. I do what I must, racists. Bueno, por encima. Solo 2. Voy a sacar aquí. Now, remove his cowl, then his ears. A tope. Mm.
5. Esta es mi última bala. Me quedo aquí y como que él era otra. Pero ha gastado panícula, vicia, bien. Y ya ves, 1, 2, 3, 4. Caballeros. ¿Qué tal nos sale? Tiene la... para esta. Se ha quedado aquí Jax fuera, pero lo podemos sacar aquí. Give what we demand, not harm a hair on your witch. Remove his cowl, then his ear. Vamos a meter dos, pues si nos quitan uno. A ver si seguimos allá. A ver. No, seguro. Dos. Y una 5 son 8.
Ay, no nos salió. No nos salió. Vamos a jugar esta. Ahora vamos. 3, 6, 1, 7. 8. Ya. 1, 2. Prominent lord, a witch, no doubt about it. Yes, you! Have you made your offering? Hey, ahí va a estar. Tiene buena pinta. La pinta. No mercy. Voy a evitar esta. We've no need for your forges. Can he cut cleanly when you squirm in a boot like that? Yeah. Yeah, okay. La parte está hecho. Look at that. Qué gordo que tenga enano. Bien. He jugado. Me pone que no es noche. Son rachas. Yo gano 3-0. O pierdo 3-0. Bueno, pues hasta aquí las fuentes. Hoy ha sido... ¿Ha salido bien? Vamos a cambiar de deck. Saludito, espero que os hayan gustado las cositas nuevas estas que tenemos. Luego revisaré a ver todo porque estoy viendo aquí el chat que sale aquí transparente. ¿Qué tal ha quedado? ¿Cómo va? Ya se acabó. Me está currando. ¿Te curra de noche o qué? Vale. Voy a apagar aquí ya esto para que no se haga muy largo. Dejo con... Muy bueno, compañero. Gracias. Hay días y días, la verdad. De 4 a 12. Yo estoy de... Ahora estoy en ERTE. Yo vivo en Canarias, aunque soy de Salamanca. Y estoy en ERTE y... Llevo en ERTE desde marzo.
Y aquí en Canarias, espérate para que se abran los hoteles. Yo trabajo de noche. Mi trabajo es de 12 de la noche a 8 de la mañana. Así que vampiro total. Me dice el jugón que lleva perdiendo las dos últimas y estaba segundo en la liga. Ya. Yo iba bien, luego he perdido dos veces también 3-0 y ahora he ganado 3-0 estas dos últimas. Semana muy complicada, no puedes ni practicar ni actualizar. Es que también es eso. O sea, la suerte influye y también influye el, pues eso, el nivel de trabajo que tengas, de estudios y demás. Muchas gracias. Ojalá. Grande, tío. Gracias, gracias. ¿Eres de Gran Canaria? Vale. Yo soy de Salamanca, pero vivo aquí. Vivo aquí, vivo aquí. Gran Canaria, Moganero, en Mogán. Aunque cada dos por tres nos estamos mudando, pero bueno. Le estoy poniendo que no se preocupe, que no se preocupe, que seguro pronto tendrá buena racha. Es que luego va por rachas también. Lo que me he fijado también mucho de que tú crees que un deck es bueno y tal, pero no te resulta y te empecinas con él y ahí ya baja a los infiernos. Luego a lo mejor le cambias un par de cositas y a lo mejor. Coño, he jugado mejor. No, no he jugado mejor, es que tiene dos cartas diferentes. Bueno, no me enrollo, que no me gusta mucho hablar. Y espero que os haya gustado. Y os dejo hasta mañana, no sé. El sábado se me complica. Yo creo que voy a hacer el horario a lo mejor de domingo a jueves, seguramente. Cuando trabaja de lunes a viernes y de domingo a jueves a lo mejor me viene bien. Eso de las 12. Si os viene bien, por aquí estaremos. Un saludito a todos y muchas gracias, tíos. Hasta la próxima. When a humble